Madrid, 12:30 de la mañana, 31 de octubre de 2011. ¿Estás seguro de que no habrá problemas con el alquiler? Que ya te he dicho que no, que está todo hablado y pagado a la dueña. Me dijiste que la casa estaba en la sierra de Guadarrama, ¿no? Sí, así es. La dueña me dio un mapa para llegar, ya que se encuentra algo escondida en la sierra. Por otro lado, me comentó que aunque no tiene muebles de lujo ni comodidades, se puede pasar la noche allí sin ningún problema. Hay una pequeña televisión y leña para la chimenea por si pasamos frío. Vamos, en fin, que no hay que preocuparse. Bien, de acuerdo. Quedamos en la Puerta del Sol a las 5 de la tarde. Me comentaste que se tardaba una hora en llegar, ¿no? Sí. Venga, yo aviso a Antonio y a Elena para que estén allí a la hora. Qué bien lo vamos a pasar contando historias de terror a la luz de la chimenea, en un lugar recóndito en la sierra, en Halloween. No sé si soportaréis las historias que tengo en mente. ¡Anda! Que no será para tanto. Oye, tío, te dejo, ¿eh? Aviso a esa gente. Venga, hasta luego. Hasta luego, Miguel Ángel. Cinco y cuarto de la tarde. Siempre tarde, siempre tarde. Si es que así no se puede. ¡Eh! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya era hora! Venga, dadme las cosas que las meto atrás. Bueno, tampoco hemos tardado tanto. Solo nos hemos retrasado 15 minutos. Si queremos aprovechar este Halloween, tenemos que salir ya. Bueno, tranquilo, caramba. Ni que fueras a apagar un fuego. Bueno, esto ya está. Ya sabes cómo son las mujeres. Un poco de maquillaje aquí, la crema para no sé qué allá. Claro. Ahora, la culpa la tendré yo. Bueno, escuchadme. Llevamos todo... linternas, ropa de abrigo, cartas... condones... Pues no sé para qué los quieres. Si tú con la mano ya te apañas. 3 puntos, Elena. Ya te digo. Anda, dame un beso, guapo. Dame un beso. Hay que ser precavido, eso es todo. Ah, Miguel Ángel, trajiste el mapa, ¿no? Sí, aquí lo tengo. Venga, ¿podemos salir o qué? Último aviso. ¿Llevamos todo? Que sí, pesado, que sí. ¡Arranca ya! ¡Allá vamos! ¡A la Sierra de Guadarrama! ¡El horror nos espera! Siete de la tarde. ¿Pero no decías que la dichosa casa estaba a una hora de Madrid? Eso me dijo la dueña, que siguiéramos el mapa sin desviarnos y llegaríamos en una hora. A ver, trae el mapa, mendrugo. ¿Cómo vamos a llegar si estamos dando vueltas en círculo? ¿Cómo que en círculo? Vaya copiloto. Anda, tú cállate y conduce. ¿Ves? Es la tercera vez que pasamos junto a esa especie de monolito. Antonio, para un momento. A ver... ¡ya lo tengo! ¡Ve, Miguel Ángel! Dime qué pasa. Cuando nos ha guiado, siempre nos mandabas a la izquierda del monolito, porque tenéis el mapa mal cogido, ¿ves? Coño, pues vas a tener razón. ¡Hey, chicos! ¡Venid un momento! El camino que debemos coger es el de la derecha. ¡Venid! Es un monolito un poco tenebroso. Todo lleno de enredaderas. Por no hablar de ese bicho informe que la custodia. La verdad que después de leer esto, tengo mis dudas si continuar con nuestro plan o no. Venga, que no será para tanto. A ver, déjame ver... La vida es tan corta que lo mejor que podríais hacer es unirte a nosotros. ¿Unirte a nosotros? ¿Qué querrá decir eso? ¡Ah, tonterías! Venga,
Andando. La casa debe estar ya cerca y la noche se nos echa encima. Sí, vamos. Y media de la tarde. ¿Lo veis? Tenía yo razón, era a la derecha. ¡Ay! Lo que yo quiero a mi grandullón. Que sí, la suerte del principiante. Todo el mundo sabe que soy un experimentado copiloto. Sí, sí, experimentado. ¿Esta es la casa en la que vamos a pasar la noche? Pero, si es una mierda de cabaña. Cariño, no hables así. Oye, que la dueña me dijo... ¿Qué te dijo? ¿Hemos pagado una fortuna por alquilar esta cabaña perdida de la mano de Dios? Joder, la muy zorra me ha engañado. Pero bueno, ya le ajustaré las cuentas al volver. Ahora ya no hay remedio. Venga, ahí sacando las cosas mientras busco la llave. Me dijo que estaba cerca de la puerta, en la parte superior donde había un saliente. Vamos a ver. ¿Las encuentras? A ver. Solo faltaba que no estuviera la dichosa llave. ¡Eh! ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Venid! Bueno, no está tan mal, dentro de lo que cabe. ¡Cómo mola ese ciervo disecado! ¿Y qué me dices de este reloj de pared? Debe tener millones de años. Y además está parado. Como museo de antigüedades, no tiene precio. ¡Eh, chicos! ¡Eh! Tenemos 3 habitaciones. Mira, las camas no son nada del otro mundo, pero... para descansar está bien. Total, la idea es no dormir, ¿no? Dejemos las cosas en las habitaciones. Buena idea. Traeros al salón las cartas y alguna linterna, por lo que pueda pasar. Bien. Vamos, Elena. ¡Eh! ¡Fíjate qué cucada de televisión! Pero si aquí no se debe sintonizar nada. Pues vaya asco. Me perderé el especial de Halloween de ese grupo que nos gusta tanto. ¿Cómo se llama? ¿Terror y nada más? Sí, esos. ¡Son buenísimos! Bueno, no es tan mal. Ya hemos soltado las cosas. ¿De qué habláis? No, nada. Miguel Ángel, que me decía que se perderá el especial Halloween de Terror y nada más. La televisión no coge un puñetero canal. Bueno, tampoco son para tanto esos pseudo aficionados del horror. ¿Para fiesta de Halloween? La nuestra. ¿Verdad, mi amor? Ay, mira, ya están otra vez. Dame un besito. ¿Me da mi amor? Déjalos, hombre, que disfruten. ¡Ey! Aquí hay una trampilla. Igual allí está la madera para la chimenea. Menos mal que la chimenea es bien grande. Anda, ven, Antonio, ayúdame a abrirla. Ya voy. Venga. A la de una, a la de dos y a la de... tres. ¡Tira!
Joder. ¡Eh, chicos! ¡Venid! ¿Qué pasa? Esto está oscuro. Anda, Elena, tráete un par de linternas. Va, va. ¿Vas a entrar ahí? Pues claro, contigo. Antonio, si quieres voy yo. No, tú te quedas conmigo. Tomad las linternas. Bueno, vamos. Cuidado con la escalera. Es de madera y no parece muy sólida. Madre mía, no se ve nada, incluso con la linterna. Sígueme, creo que al fondo veo algo. Es amplio esto, y por la de cajas amontonadas debe ser una especie de trastero. Aquí está la leña para el fuego. Quizás deberíamos subir algunos troncos, ya es casi de noche y empezará a refrescar. ¡Ey! ¿Estáis bien? Sí, todo bien, ya subimos. Ten, coge unos cuantos troncos y yo cogeré varios más. Trae, trae, vamos subiendo. Voy detrás tuya. Alumbra con la linterna que llevo la mía en el bolsillo. A la orden, mi capitán. ¡Joder! ¿Pero qué te ha pasado? He tropezado con algo. Si es que no alumbras bien. Alumbra aquí, a ver si puedo recoger los troncos. ¿Pasa algo? Nada, Antonio, que es muy torpe y se ha tropezado. Ya subimos. Miguel Ángel, mira esto. A ver, qué libro más horrible. Anda, y parece piel humana al tacto. Qué asco. Y esa grotesca y retorcida imagen en su portada. Aquí hay algo más. Pues parece un viejo magnetófono. ¿Funcionará aún? Parece que sí. Venga, vamos a subirlo todo. ¿Estás seguro? ¿Por qué no? ¿Te va a comer el libro o qué? ¡Ey! ¿Estáis bien? ¿Subís o qué? ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Bueno, venga, venga, subamos ya. Nueve y media de la noche. ¿Qué es todo eso? Coño, pues es evidente, son troncos. Lo que lleva Antonio, idiota. Lo encontramos todo abajo. Es un viejo magnetófono y un libro. Déjame ver. Ten cuidado, parece viejo. Fijaos en las ilustraciones, parecen demonios o seres de otro mundo. Joder. Y fíjate en esa página, parece como los pasos para realizar algún tipo de rito. ¿Y esos signos? ¿Os suenan de algo? ¿Algún idioma extranjero? Parece escritura muy antigua, muchísimo. Pero no soy ningún experto. ¡Qué espantosa ilustración! Es el mismo libro que tenemos entre las manos, pero vivo. Aterradoramente vivo. Bueno, ya hemos visto demasiado. ¿Por qué no lo dejamos donde estaba y seguimos con nuestra fiesta? Tú sabes algo que no quieres decirnos. Que va, no sé nada, pero esto me da un poco de miedo. ¿Y si probamos el magnetófono? ¿Podría aclararnos algo? Yo voto porque dejemos el asunto en paz. Bueno, por oírlo un rato no pasará nada, ¿no creéis? Por mí, dale, salgamos de dudas. ¿Tú qué dices, cariño? Dale, pero creo que es una mala idea. Vamos allá. Soy el profesor Roland Smith. Acabamos de llegar a la cabaña. Mi mujer está colocándolo todo en las habitaciones, mientras yo comienzo el diario de mi investigación. Cariño, ¿quieres algo de comer? No. Estoy grabando, cariño. Espera un momento. Muy bien. Sigo ordenando cosas. Bien. La razón de venirnos a un lugar apartado a realizar esta investigación es por un doble motivo. Lo delicado de la misma y las consecuencias que podría tener en la humanidad sus resultados. Cariño, ¿vienes o no? Sí, sí, voy. Me temo lo peor. ¡Calla! ¡Continúa! Llevamos aquí una semana. He comenzado el análisis del libro de los muertos, conocido en otras culturas como Necronomicon. Sus pasajes son extraordinarios, aunque hay que dominar lenguas muy antiguas para entenderlos. El libro está recubierto de piel humana y escrito con la sangre de los pecadores.
En este libro se describen todo tipo de rituales infernales, rituales por los que el hombre temblaría ante su insignificancia. Mañana intentaré leer uno de esos pasajes y veré qué ocurre. Apágalo, por favor. No estoy seguro de nada, pero esta investigación me está absorbiendo cada vez más. ¡Apágalo! ¿No la has oído? Sí, pero... Joder, con el librito este, ¿eh? Vamos, no lo quiero ni regalado. Bueno, vamos a calmarnos un poco. No, no hemos venido aquí para esto. Tranquila, Elena. Es horrible. Es perverso. Es inhumano. Once de la noche, a la luz de las velas. Y entonces ella se acercó burlándose al espejo y junto a su amiga dijo... ¡Madre mía! ¡Verónica! ¡Verónica! Y así hasta 9 veces. ¿Y qué pasó? ¡Sigue! Al principio no pasó nada, pero cuando se volvieron ambas riendo, un ser de otro mundo se encontraba frente a ellas. Ay, intentaron escapar, pero fue inútil. Desde ese momento nadie sabe nada de ellas ni de su paradero. Muchos dicen escuchar en esa casa en determinadas noches los gritos de esas dos jóvenes huyendo de Verónica. ¡Joder! ¡Qué mala sombra tienes, Antonio! Esto de contar historias de horror se me da bien. Venga. Ahora voy yo. Yo estoy ya cansada. Cariño, creo que me voy a acostar. Así que os dejo a solas para que hagáis cosas de chicos. Muy bien, cariño. Un besito. Ya estamos con los besitos. ¡Déjalos, hombre! Bien, ahora que Elena ya se ha marchado, ¿por qué no escuchamos algo más del magnetófono? No me parece buena idea. ¿Y mi historia qué? Me tocaba contar a mí una historia. Luego, Miguel Ángel. Tengo una historia buenísima que contaros. Luego. Vale, dale ya al maldito magnetófono. Nos arrepentiremos. Es una grabación, nada más. ¿No tienes curiosidad? Sí, pero... Pues vamos, entonces. Ha llegado el momento de leer uno de estos pasajes. Espero pronunciarlo correctamente. Antum sitarus eb, quinorus rebatum ones, mertum naces oblicum, maestrus nigitares reedum, mortis estangum divertis est. Esto es todo. No parece que suceda nada. Mierda, seguro que hubo algo que no pronuncié bien. ¿Oísteis eso? Parece que venía de allá abajo. El viento habrá tirado algo, no le demos tanta importancia. Sí, claro, el viento. Hace una semana que pronuncié aquellas palabras. Y desde ese momento mi mujer ha enfermado. Su cuerpo y su cara se están deformando y agrietando paulatinamente. E intenta atacarme. He tenido que atarla a la cama, pero no deja de chillar. Esto es una locura. Dejémoslo ya, amigos, por el amor de Dios. Solo un poco más y lo dejamos. Sí, dale. Esto está muy interesante. Mi mujer. Mi pobre mujer ha fallecido. Ante la gravedad de su enfermedad no he tenido más remedio que aplicar un antiguo remedio. El descuartizamiento. Una vez hecha pedazos, la he tenido que enterrar en el sótano. Ya basta, se acabó la escucha. ¿Oísteis eso? Esta vez el golpe fue aún mayor. De la noche. Pero si ese reloj estaba parado,
¿Cómo que ahora da las campanadas? Esto me huele realmente mal. Bueno, tranquilos. Estamos sugestionados y oímos cosas donde no las hay. Te dije que no continuara, pero como siempre no me haces caso. ¿Pero qué cojones es eso? ¡Tenemos invitados! ¡Es la señora Smith! ¡O lo que queda de ella! ¡Debéis uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Sí, uniros a nosotros! ¡Lo pasaremos maravillosamente del infierno! ¡Y el señor Smith! ¡Tranquilos! ¡Solo queremos comerse el arma! ¡Y una mierda! ¡Hacer algo! ¡Aquí hay una cadena! ¡Si conseguimos tirarlos al sótano, podemos encerrarlos! ¿Y cómo se supone que vamos a conseguir eso? ¡Pues a la fuerza! ¡Vamos, Miguel Ángel, empújale! ¡Pero pobres humanos! ¿Creéis que podéis vencernos? ¡Es inútil comerse el alma! ¡Ah! ¡Ah! ¡El hijo de puta me ha mordido! ¡Ah! 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 ¡Empujar! ¡Sí, sí! ¡Empujar! ¡Oh! ¡Comeremos el arma! ¡Iros a nosotros, ¡Mierda! ¡Vamos, ahora es nuestra oportunidad! ¡O no habrá más! Ya está. Nos comeremos el alma. Nos comeremos el alma. ¡Cómete esto, hijo de puta! ¿De dónde has sacado eso? De mi habitación. Debajo de la cama había varias armas. Fui a buscar unas vendas del botiquín que traje mientras atabais la trampilla con la cadena. Y al agacharme vi que había varias armas debajo de la cama. Esta escopeta con cartuchos, una pistola y una sierra eléctrica ensangrentada. Esa debió ser la habitación del señor Smith. Bien, traeré las armas. ¡Elena! ¿Qué pasa, cariño? ¡Ve al salón, corre! Pero, ¿qué ha pasado aquí? Hay charcos de sangre en el suelo. Y restos de carne. ¡Antonio! Tranquila, tranquila, no es nada. Vaya. Recibiremos otra invitada. ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros! Pero, ¿qué son estos dos amasijos de carne? Son el señor y la señora Smith. O lo que queda de ellos. Cuando te fuiste escuchamos un extracto más del magnetófono y de repente aparecieron de la nada. A duras penas conseguimos tirarlos por la trampilla y atraparlos con una cadena que encontró Antonio. Antes una de esas masas putrefactas de pelo, carne y sebo me mordió en el brazo. Sí, y además no paran de gritar que nos unamos a ellos y que nos comerán nuestras almas. ¡Una mierda para ellos! Muy seguro estás de tu triunfo, humano. Os comeremos el alma y os uniréis a nosotros. ¡Es un hecho! ¿Y ahora qué hacemos? Eso. ¿Ahora qué hacemos? ¡Pero estoy viendo eso! ¡Está volando! ¡Es que las humanas! ¿Os creéis muy listos? El infierno se ha desatado. Vosotros sois las víctimas. Os uniréis a nosotros, uno a uno, sin remedio. Os comeremos vuestras putrefactas almas. Formaréis parte de
ti! ¡No, Elena! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Pero qué haces? Esa ya no era Elena. Lo siento. Elena, mi pobre Elena. Lo siento, tío, pero Antonio tenía razón. Esa ya no era Elena. Era un monstruo maligno. Vaya locura. Fíjate, sangre por todas partes. Y esos asquerosos que no paran de gritar y reír. ¡Os comeremos el alma! ¡Os comeremos el alma! Sí. Os comeremos el alma. Os uniréis a nosotros. Pero, ¿cómo es posible? ¡Esto es una locura! Con qué darte de descuartizar, ¿eh? Te comeré el alma, cariño mío. Bueno, esto ya está acabado. Lo siento, Marchena, ¿era ella o nosotros? Joder con Miguel Ángel. Fíjate la que has armado. Esto es una sangría. Pobre Elena. Una pierna por aquí, un brazo por allá. Y todo salpicado de sangre. Nos comeremos vuestras almas. ¡Ya cayó una! ¿Os queréis callar, asquerosas masas informes de mierda? ¡Para! Necesitaremos las balas. Es cierto. Lo siento. Una y media de la madrugada. Bien. Ya hemos enterrado los restos de Elena fuera en el bosque. ¿Ahora qué hacemos? Deberíamos salir de aquí. Cuanto antes mejor. Cuando estuvimos escuchando la grabación, te dije que no sabía nada. Te mentí. No es que sepa algo concreto, pero por mi afición a la lectura de horror tenía que haberlo comentado. Pero ¿quién iba a pensar que la ficción se haría realidad? ¿Pero de qué coño estás hablando? Venga, di lo que sea. Está bien. ¿Conocéis al autor H.P. Lovecraft? Sí, me suena mucho, pero no he leído nada de él. Es cierto. Yo sí he leído algunas cosas. Son cuentos aterradores de seres primordiales y libros aberrantes. Ahí quería llegar yo. A los libros aberrantes. Yo he leído bastante de Lovecraft. Y efectivamente describe mundos de horror con seres primordiales que acaban con el mundo tal y como lo conocemos. Esos seres pueden ser despertados y traídos a la Tierra desde los espacios infinitos a través de los libros malditos, entre los que se encuentra el Necronomicon. O sea, el libro que investigaba el señor Smith. El libro que tenemos delante con esa horrible bestia hecha en piel en la portada. ¿Estás loco? Y no se te ocurre decirnos nada sobre eso. Y nos dejas seguir escuchando esa grabación. Pero todo lo escrito por Lovecraft se supone que es ficción. ¿Cómo iba a pensar que es una realidad palpable? Entonces probablemente esos seres que nos rodean y que poseyeron a Elena y ese matrimonio infame, los Smiths,
hayan sido liberados de esos espacios infinitos por el señor Smith en su investigación. Es más que probable, amigo. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos este desaguisado? No tengo ni la más remota idea. En el Necronomicon solo vienen rituales, pero nada de cómo librarse de esos seres. Menuda noche de Halloween. Deberíamos registrar a fondo la casa. Quizá encontremos algo que nos pueda ser útil. Bien, yo voy a las habitaciones de la izquierda. Antonio, tú mira por el salón y las habitaciones de la derecha. De acuerdo. Toma la escopeta y déjame a mí la pistola. No desperdiciéis munición por nada del mundo. Bien, vamos. Dos y media de la madrugada. Por aquí no hay nada, excepto sábanas y algún mueble viejo. Yo encontré algo en un armario de mi habitación. Está envuelto en un trapo sucio y aún no lo he abierto. ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Voy! Madre mía, qué pedazo de daga. Parece un cuchillo ritual. Fijaros en su mango, con esas calaveras retorcidas y ponzoñosas. Quizá nos sirva contra esos... Demonios, son demonios con todas las letras. Espero no tener que comprobarlo. Joder, ¿por qué no nos largamos ya de aquí? Sí, vamos, ayudadme a levantarme. ¡Abridme, por favor! ¡Hay algo aquí fuera que me persigue! ¿Quién será a estas horas de la noche, un día como este y en un lugar perdido como este? No tengo ni idea, pero parece humano. ¡Ábrele! Pero tú, ¿quién eres y de dónde has salido? Me llamo Luis. Estaba acampado a unos kilómetros de aquí con unos amigos cuando algo nos atacó. A mí me dio un bocado en el costado, pero pude escapar. El resto de mis amigos deben haber muerto. Oí cómo gritaban desesperados mientras huía. Ven, siéntate. Trataremos de curarte ese costado. ¿Qué ha pasado aquí? Está todo lleno de sangre. Y estáis heridos. Desgraciadamente las cosas aquí no son mucho mejores del lugar de donde vienes. Mi novia Elena murió poseída por uno de esos asquerosos demonios. ¿Demonios? Sí, demonios. Hace años un investigador, el señor Smith, investigaba un libro, el Necronomicon, y creemos que leyendo alguno de sus pasajes liberó unas fuerzas diabólicas en toda la zona. ¿Pero siguen vivos después de tantos años? Vivos, se puede decir que sí. Endemoniados, también. Nos atacaron cuando todo empezó en la cabaña. Y los conseguimos encerrar en aquella trampilla. Bueno, esto ya está. Aguantará un poco. ¿Qué diablos pasa? ¡Malditos seáis, demonios del infierno! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Uniros a nosotros! ¡Quitármelo de encima! ¡Quitármelo de encima! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡La sierra! ¡La sierra! ¡La daga! ¡Utiliza la daga! ¡Aparta tus asquerosas manos de él! ¡Muere, demonio asqueroso! Mi mano... la tengo destrozada. ¡Qué horror! Creo que lo mejor será amputarla. Si no, se te gangrenará todo el brazo y morirás. ¿Pero qué estás diciendo?
y una mierda. ¿Quieres morir? Está bien, entonces hay que amputar. Espera, iré a la cocina y traeré algún trapo y una cuerda para parar la hemorragia. Bien, ya lo tengo todo. ¿Estás preparado, Miguel Ángel? ¡Qué remedio! ¡Sangre, carne! ¡Callaros ya, hijos de puta! Pon la mano ahí, sobre la mesa. Ya está. ¡Rápido! Antonio, dame el trapo y la cuerda. ¡Rápido! Ya está. Bien apretado. Listo. Aún tenéis esperanzas, amados. Pobres humanos insolentes. No hay salida posible. No hay escape posible. Solo hay una opción. ¡Uniros a nosotros! ¡Callad de una puta vez! Por fin. Qué bueno es el silencio. ¡Tenemos que salir de aquí ya! Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? ¡Elena! ¡No! ¡Elena, no! Con la daga que matasteis a mi compañero, os destruiré a todos. Por encima de mi cadáver. Tus deseos son órdenes. A ver si te quedas quietecita ya, joder. Listo, Miguel Ángel. Coge la escopeta y larguémonos de aquí. Sí, enseguida. Lo siento, Antonio. No lo sientas, amigo. ¡Lo han poseído también! Miguel Ángel, ven a la puerta. Voy. Voy. Dios santo. Mira, Elena. Se están uniendo todos sus trozos como si nada. Esto es inaudito. ¡Es imposible! ¡Uníos a nosotros! 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 ¿Pero qué pasa ahora? ¡Uníos a nosotros! ¡Es inútil! ¡No resistáis más! ¿Estás viendo eso? Es el demonio más putrefacto y asqueroso que he visto jamás. Joder, ni que hubieras visto muchos. Fíjate en sus ojos. Son enormes. Y esa boca llena de babas y prudencia. Ha llegado vuestro momento. Es inútil resistirse más. ¡Y un cuerno! ¡Vete al infierno! Dime eso a la cara. Humano. ¡Agárrame, Miguel Ángel! ¿Decías algo, humano? ¡Sí! ¡Vete al infierno! ¡Maldito humano! ¡Ya eres parte de nosotros! ¡Descubre! Solo quedas tú, mi incesto, amigo. Únete a nosotros. Es inútil resistirse. ¡Ni en mil años! No te preocupes. Tendrás años de sobra cuando te devore como a los demás. ¡No! ¡Qué daño me haces!
¡Ya eres un maestro! ¡Podría ser el infierno! Miguel Ángel. Miguel Ángel, despierta. Miguel Ángel. ¿Qué coño pasa? Te has quedado dormido y de repente has empezado a gritar histérico. Elena, ¿estás viva? Pues claro que sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Ay, vosotros también. ¡Estáis todos vivos! ¿Pero qué diablo has estado soñando? Mira, mientras dormías han llegado Jordi, Carlos, Susana y Luis. ¡Hola, guapo! ¿Qué pasa, niño? ¡Hey! Aquí estamos, compañero. ¿Y cómo que estáis todos aquí? Quisimos darte una sorpresa y conseguir que este Halloween 2011 todo el equipo estuviera unido. ¡Claro! Y así conocernos todos. ¡Joder! Ya veo. Pues sí que es una sorpresa. Aprovechamos que te quedaste dormido para que entraran todos. Vaya pájaros que estáis hechos. Pues si os cuento mi sueño, lo flipáis. Bueno, no será para tanto, que eres muy exagerado. ¿Que no? Mira, Elena moría endemoniada y tú, Carlos, eras un investigador. Y Luis, un excursionista. Y nosotros... ¡Ey, chicos! ¿Qué tal? ¡Hombre, Rafa! ¡Qué bueno que hayas podido venir! Sí, tenía mucho trabajo, pero no me podía perder la fiesta. Venga, pasa. Mirad qué belleza acabo de comprar. Lo podemos usar en la fiesta. No. Eso sí que no. Trae para acá. ¿Pero qué haces? ¡Trae mi magnetófono! ¡A tomar por culo con él! ¡No! ¡Era una pieza única! Uniros a nosotros.